amigos de Hogar TV, gracias por seguir sintonizándonos. Hoy en Bella al Instante vamos a aprender a hacer unos ojos ahumados y por eso me encuentro con nuestro asesor de imagen, Manolo Figueroa. Hola, hola Manolo. ¿Cómo estás? Muy bien, Manolo. Hoy voy a ser la modelo para que nos enseñes a hacer un buen ahumado o smoking, que se conoce también. Smoking. Ok, ¿por dónde comenzamos? Bien, la idea es delinear el ojo. Casi siempre yo lo hago primero para darle... marcarme una idea de dónde voy a empezar a hacer mis trazos. ¿Este tipo de maquillaje lo pueden usar las mujeres con ojos pequeños o solo ojos grandes? Se dice que no se podría usar, pero si está bien aplicada las sombras, una nena con ojos pequeños también lo podría utilizar. Pues en tu caso tus ojos son grandes, entonces si es apropiado para ti. Bueno, lo que hacemos primero es poner nuestro producto para que se adhiera el maquillaje. Importante hacerlo porque si no, no nos fijaría y no nos quedaría con la intensidad que se necesita. Si no tenemos un primer, ¿podemos utilizar alguna base, algún corrector? Sí, se puede utilizar un corrector, pero casi siempre es ideal utilizar un pen strip o un primer para que se adhiera mejor. Lo que vamos a hacer en este maquillaje es empezar a trabajar desde un tono muy oscuro y empezar a difuminarlo hasta llegar a la cuenca del ojo. Y luego hacemos una parte muy clara. Esa es la forma de hacer un buen ahumado. Y la idea es que el color oscuro se pierda en algún momento al encontrarse con el color claro. Y no se vea brusco, no se vea marcado, sino que por lo contrario se vea muy suave y se vea algo muy elaborado. Lo que podríamos hacer primero es poner el tono. Ya no delineamos como siempre lo hacemos, sino intentamos como rellenar sobre el párpado móvil de color. Pues en este caso es negro. He visto que principalmente utilizan los negros, pero pueden utilizar algún plateado, café. Pues la idea es que lo que pasa es que partimos de la base del negro. ¿Sí ves? Cuando tú difuminas, podrías poner un color café, o podrías poner un color naranja, o podrías poner un plateado o un azul en la difuminación. ¿Sí ves? Pues saltémonos un poquito este paso del negro y les podría explicar cómo sería. Entonces, un ejemplo, lo que queremos hacer con un azul, no, hagámoslo con un plateado. Entonces lo que haríamos es, sobre la cuenca, abre el ojo un momento, ciérralo. Entonces trabajamos el color plata, teniendo en cuenta que este color es el que va a difuminar y a donde vamos a terminar de llegar con el color. Les pasa lo que me pasó, de que se chorra un poquito, no hay problema. Que todos vamos a llegar con el color más oscuro ahí. La idea es que lo difuminen lo mejor posible. En este maquillaje, la idea es que nuestro ojo quede muy bien saturado de color.
Entonces lo que hacemos es poner nuestros polvos traslúcidos para no manchar. Igual la cantidad que ustedes deseen. Como vamos a trabajar con negro, sería bueno poner harto producto. Negro siempre tiende a manchar un poco. Lo que hacemos es saturar. El ojo. La idea es saturarlo en donde está la parte del párpado móvil. Saturamos. La idea es empezar a difuminar el negro. La cuenca. Los ojos ahumados duren un poquito más en la noche. Bien, ya te voy a explicar. Hay algunos productos que son más cremosos y después de que aplicamos la sombra los podemos aplicar para darle intensidad al color y que duren mucho más. Y empezar a difuminarlo hasta aquí. Esos momentos que aplicas. Estoy aplicando el producto que les digo, que es, nos ayuda a que dure un poquito más el producto, el maquillaje. Igual en estos ojos, lo esencial es saturar el color de negro. Que se note dónde está, pues, el cambio de color, ¿no? ¿En este ahumado es necesario resaltar el huesito de las cejas o en este caso no? Sí, casi en todos los maquillajes siempre es necesario darle como la forma a la ceja. Lo que pasa es que en muchas ocasiones las cejas tienden a sufrir como pedacitos en los cuales no hay cabello o muchas veces están mal depiladas. Entonces es necesario siempre hacerle la corrección a la ceja. Eso nos va a dar más expresión en el momento de terminar el maquillaje. Eso es importante, los polvos traslúcidos. Sí, claro, para no dejar que se nos manche demasiado. Entonces lo que haríamos en este momento es terminar la parte de abajo, en la cual también hay saturación de color. ¿Qué haces? Estoy intentando corregir un poquito porque los polvos traslúcidos no alcanzaron a cubrir. Entonces nos generaron como una ojerita. Pongo un poco de base. Un poco de Penestit. Y la idea es intentar sacar como la manchita que nos queda. Sin necesidad de tener que deslavar la cara otra vez. Entonces muy suave, vamos sacando y vamos difuminando. Y ahí sacamos el exceso de maquillaje que se nos salió. Y ya tenías aún un poco de ojeras, entonces lo que hacemos es como corregir la ojera. Eso nos puede pasar en muchas ocasiones, se nos mancha un poquito, pero la idea es cómo encontrarle solución en ese momento.
Las pestañas también adquieren un poco de protagonismo en esto, ¿no? Claro, tendrías que cargarlas un poco para que se vean largas y con volumen. Sería lo ideal. Bien, entonces esa sería una manera sencilla de hacer unos amados. Los hicimos con un degradé en plata. Bueno, Manolo, como ustedes pueden ver, este fue un degradé, como tú lo dijiste, o un smoke, que es perfecto para un cóctel, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, entonces, Manolo, ¿cuáles son tus redes sociales? Style Colombia, MM en Facebook. Sí. www.stylecolombiamm.com en página web. Instagram, stylem.colombiam. Y Manolo Figueroa también en Facebook. Ok, ustedes también nos pueden seguir en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y no se pierdan ni un solo capítulo de Bella al Instante. Nos vemos. Chao, chao.